Até quando você vai ficar com essa história de entendo, mas não falo? Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. En este video yo te traigo un tema bien interesante. El tema es el orden de las palabras dentro de una frase en español. Este orden de palabras es el mismo orden de palabras en portugués. Bueno, en la mayoría de los casos, sí, el orden de las palabras dentro de las frases en español y en portugués son básicamente iguales. Pero existen varias frases donde claramente el orden está invertido. El orden de las palabras está invertido en algunas frases y esas frases tú tienes que saberlas. Son muchísimas, pero en este video yo te traigo algunas frases que yo quiero que tú ya aprendas y las utilices. Estas frases son muy fáciles, pero el orden en el cual aparecen las palabras dentro de la frase es diferente que el portugués. De eso se trata este video. Si tú eres nuevo por acá, yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online, y este es tu canal Usina de Español. Sin más demora, vamos a nuestro video. Acompáñame. Vamos a la primera frase que quiero que tú aprendas, ¿sí? Es la frase una de dos. Cuando tenemos dos opciones y tenemos que optar por una, tenemos que tomar una decisión, los nativos decimos una de dos. Lo interesante es que en portugués también existe esta frase, pero en portugués tú dices de la siguiente forma: de duas uma. De duas uma, ¿no? Para hacer una elección, una escolha. En español es una de dos. Cansado de lives de 2 horas? Conheça meu curso Espanhol 21. Aprenda em 21 dias. Quer conhecer mais do curso? Clique no link da descrição. Lucho, ¿quiere decir que si yo digo de dos, una, no me van a entender exactamente? Posiblemente no te entiendan. ¿Está bien? Entonces presta mucha atención. Te voy a dar algunos ejemplos, cuatro ejemplos con esta expresión una de dos. Dice, una de dos, o te quedas o te vas. Próxima, una de dos, o estudio o voy al cine. Una de dos, o te callas o te vas. Una de dos, o vamos a la playa o al campo. Una de dos. Vamos a repetir estas frases. Una de dos, o te quedas o te vas. Una de dos, o estudio o voy al cine. Una de dos, o te callas o te vas. Una de dos, o vamos a la playa o al campo. Muy bien. Vamos al segundo ejemplo, a la segunda frase que quiero que tú aprendas. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Temprano significa cedo, ¿sí? Tarde o temprano. En portugués es cedo o tarde, o más cedo, más tarde. ¿Te das cuenta que el orden está invertido? En español decimos tarde o temprano. Lucho, ¿y si yo digo temprano o tarde? ¿Se va a entender? Posiblemente sí te entendamos. Pero va a sonar muy raro, va a sonar rarísimo. Va a sonar totalmente raro. Vamos a los ejemplos. Tarde o temprano tendrás que trabajar. Otro, tarde o temprano lo descubrirá. Tarde o temprano lo lograremos. Lograr es alcanzar, conseguir. Próxima, lo descubriré tarde o temprano. Lo descubriré tarde o temprano. Vamos a repetir una vez más estas cuatro frases para que se fijen y se graben bien en tu mente. Tarde o temprano tendrás que trabajar. Tarde o temprano lo descubrirá. Tarde o temprano lo lograremos. Tarde o temprano lo descubriré. O mejor dicho, lo descubriré tarde o temprano. ¿Te das cuenta que el orden es totalmente diferente? Y otra cosa, ¿eh? Estoy diciendo el orden y no la orden, porque orden en español es una palabra masculina. Y si no sabías, ahora ya sabes.
Frase número 3. Frase número 3. Blanco y negro. En portugués, preto y branco. Preto y branco. Veamos las frases. Primera frase. Me gustan ver fotos en blanco y negro. Otra vez. Me gustan ver fotos en blanco y negro. En portugués sería fotos preto y blanco. En español, blanco y negro. Nunca vi una película en blanco y negro. Otra vez. Nunca vi una película en blanco y negro. Próxima. Me gustan las pinturas en blanco y negro. Me gustan las pinturas en blanco y negro. Próxima. Me gusta tu vestido blanco y negro. Me gusta tu vestido blanco y negro. ¿Até cuándo você vai ficar com essa história de entendo, mas não falo? Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Perfecto. Ahora vamos a repetir una vez más las frases. Me gustan ver fotos en blanco y negro. Nunca vi una película en blanco y negro. Me gustan las pinturas en blanco y negro. Me gusta tu vestido blanco y negro. Vamos ahora a la frase número 4. Pero antes, si tú eres nuevo por acá, rápidamente me presento. Yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online, y este es tu canal Usina de Español. Tenemos 5 videos de altísima calidad semanalmente para mejorar tu español. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta que tenemos en Usina de Español? Queremos ser el canal que más te ayuda a hablar español. Te ayuda de verdad y te ayuda con contenido de excelente calidad. Contenido que muchas veces es mejor que muchos cursos pagos por ahí. ¿Está bien? Entonces, te recomiendo que ya te suscribas al canal, que actives la campanita y que le des like al video porque este video está realmente muy bueno. Vamos a la frase número 4. ¿Qué frase es esta? Veamos. Como tú puedes ver aquí, la frase número 4, tú vas a notar una cosa bien interesante, que con esta frase se pueden formar muchas otras equivalentes. ¿Por qué digo esto? Porque la frase es así de simple. Así de simple. En portugués es simples así. Pero yo puedo decir así de fácil. Sería fácil así. O así de difícil. Difícil así. Entonces, mucho cuidado con este tipo de estructuras. Así de simple. Ah, simples así. Veamos las frases. Hablar español es así de sencillo. Así de sencillo. Porque sencillo es sinónimo de simple, sinónimo de fácil. Hablar español es así de sencillo. No creas que es así simple. Aquí faltó la D. No creas que es así de simple. Otra frase. Lo siento, pero no es así de simple. Lo siento, pero no es así de simple. O, ¿es así de simple para ti? ¿Es así de simple para ti? ¿Para você es simple así? Muy interesante, ¿verdad? Vamos a repetir una vez más estas frases. Hablar español es así de sencillo. No creas que es así de simple. Lo siento, pero no es así de simple. ¿Es así de simple para ti? Muy bien. Vamos ahora a la frase número 5. La última frase. Que es una frase muy interesante porque la mayoría de los brasileños cuando viajan a países hispanohablantes cometen este error. Observa. Uno más. En portugués, mais o mais uma. Entonces, no es mais mais uma. Es uno más o una más. Observa los ejemplos para que te quede más claro. La primera frase es una pregunta que dice, ¿hay lugar para uno más? ¿Hay lugar para uno más?
En portugués sería: ¿Tem lugar para mais um? Observa que el orden está invertido. ¿Hay lugar para uno más? Próxima frase. Camarero, traiga una más. Imagínate que estás tomando con unos amigos una cerveza y quieres pedir otra. Dices: camarero, traiga una más. No se dice garçom, mais uma. Es: camarero, traiga una más. Tengo dos lápices, pero necesito uno más. Tengo dos lápices, pero necesito uno más. Próximo. Profesor, tengo una duda más. Tengo más una duda. Tengo una duda más. Vamos a repetir estas frases. ¿Hay lugar para uno más? Camarero, traiga una más. Tengo dos lápices, pero necesito uno más. Profesor, tengo una duda más. Este tema es un tema fascinante, es un tema fascinante, simplemente fascinante. Porque muchas veces el nativo reconoce que tú no eres un nativo justamente por este tipo de frases o por este tipo de estructuras. Muchas veces el acento del brasileño o de la brasileña ya está bastante trabajado, el vocabulario está bueno, pero muchas veces por el orden de las palabras en este tipo de frases es que se te escucha un poco raro y decimos los nativos así: bueno, tú no eres de por acá, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Te das cuenta? Entonces, de repente, lo que te está faltando es mejorar el orden de las palabras dentro de frases como estas de aqui. Se você quer realmente falar espanhol, você precisa de duas coisas. Primeiro, determinação. E em segundo lugar, um projeto. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo.